mugrosos del canal random. Aquí estoy de nuevo, vuestro amigo Thrawn con Pimpinelo. ¿Vuestro otro amigo? ¿Vuestro otro amigo? Bueno, si lo queréis considerar como tal. Nada, el vídeo de hoy va a ser rápido, es simplemente un vídeo informativo. Así es, yo me voy de vacaciones en agosto. Y yo lo que queda de mes, de julio. Entonces, pues, queremos avisaros de que, bueno, no os alarméis, durante todo el verano, durante julio y agosto, va a seguir habiendo vídeos. Sí, va a haber vídeos toda la semana. Habitualmente ponemos 3 y hasta 4 vídeos. Hemos grabado unos cuantos, pero no sabemos si puede hacer tantos vídeos a semana, pero bueno, ya haremos. Lo malo en los comentarios, que no vamos a poder atenderlos como siempre. Exactamente, tardaremos unos días, unos quincenas, unos meses quizás en responder vuestros comentarios, pero seguid dejándolos, que cuando volvamos de la playa, ahí seguirán y los contestaremos, no hay ningún problema. Lo único que si morimos en la playa, que es donde estaré yo, pues no podremos responder a los comentarios, lógicamente. Bueno, ya sabéis, los vídeos de errores de película son los que más tiempo nos lleva, así que hemos decidido reflotar vídeos de errores de película antiguos que tienen un audio malo, que tienen una imagen oscura, rehacer alguno de esos vídeos y volverlos a sacar y en condiciones, como sí, se merecen. Como, ¿no?, se merecen, sí. Tampoco digáis los antiguos, no, este vídeo ya lo habéis hecho, porque básicamente estamos avisando de eso. Vamos a resubir vídeos antiguos. Sobre todo para la gente nueva, pues esto os va a venir muy bien porque vais a ver vídeos antiguos con una calidad en condiciones, ¿vale? Así que podréis poneros al día con todo lo demás durante este veranito, que no queremos que os vayáis, ¿eh? Y bueno, como este vídeo está quedando un poquito soso, hemos ido poniendo vuestros comentarios, los saludos, ¿no? Por aquí. Para que, bueno, oye, para aprovechar el vídeo, pero... ¡Ah, importante, importante! También aprovechamos el vídeo para deciros que en septiembre, pues cuando volvamos de las vacaciones, los dos, haremos otro directo y esperemos que sea tan exitoso o más que el anterior. Así que no hagáis planes durante todo el mes de septiembre. No salgáis de casa en septiembre. Exactamente. Nosotros en septiembre no tendremos vacaciones. Ergo vosotros tampoco. Claro. Es lógica pura. Hay que aguantarse. Si nosotros no tenemos, vosotros tampoco. Y... bueno, pues... y ya está, ya, ¿no?, está, el vídeo está ya finiquitado, pero queda un poco corto. Sí. ¡Ya sé cómo alargarlo! ¡Papá! Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estéis. Yo aquí ahora son... por la noche. Me dicen aquí los Spielbergs que hable de las vacaciones. Yo, de vacaciones precisamente, acabo de venir de vacaciones. He estado en un sitio estupendo, he estado en un sitio que se llama... Extremadura, no sé, Extremadura, está para allá, para la zona como de Portugal y por ahí, ¿no? Allí los extremeños, pues son gente simpática y tal, son como yo, así un poco de pueblo porque hay de todo, hay de pueblo y de ciudad también. Y es un sitio muy bonito, pues tiene árboles, tiene campo y hemos ido en un autocar muy bueno, un autocar moderno y tal. Y yo también, claro, como siempre, pues me he acordado de cuando las vacaciones, cuando yo era chico. Cuando yo era chico las vacaciones consistían a lo mejor en irse el sábado por la tarde a dar una vuelta por ahí por el campo. Por ejemplo, mi padre me llevaba a la vía del tren, ahí en el pueblo, en La Mancha, que pasaba un tren, pasaba cada 15 días. Y con una perra gorda, que aquí en España eran unas perras gordas así, como esto, sí. Pero eran de como de aluminio, de calamina, eso era, no valía para nada, era, se doblaban casi con la mano. Entonces las ponía en la vía del tren, y cuando pasaba el tren, toc, 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 los mercancías que tiraban media hora pasando, íbamos despacio. Y entonces eso se hacía así de grande, por ejemplo, así, ¿no? Y luego yo le hacía un agujero en el centro y ahí le metía la cuerda de la trompa, lo que es el peón, ¿no? El trompo, ¿no? Puedes llamar trompa, trompo, peón, lo que queráis. Y ahí jugábamos con eso y era una diversión. Y esas eran unas vacaciones, íbamos de vacaciones un sábado por la tarde a la vía, que estaba a lo mejor a 2 kilómetros de mi casa. ¿Sabes cuánto te digo? Eso eran las vacaciones que teníamos nosotros. Otros iban de vacaciones en Navidades, pero es que se iban a coger aceitunas y se iban a unos campos que tienen por ahí que se llaman quinterías. Si sois de Toledo lo sabréis, quinterías. Y se iban a lo mejor 15 días con dos borricos o dos mulas, el padre, la madre, los niños, y se iban allí a la quintería y ahí tenían que estar 15 días cogiendo aceitunas, porque claro, estábamos lejos del pueblo, no podían ir y venir en el día, ni en el día, ni en 3 días, ni 4 días. Y entonces también eran vacaciones. ¿Dónde has estado? De vacaciones de quintería. El que no lo sabía se dijo, joder, este tío se ha ido a un chalet por ahí, no, iba a coger aceitunas para luego hacer aceite y poder comer, claro. Y esas son muchas vacaciones que había entonces. Yo me acuerdo que al principio, cuando yo era ya mozo y tal, la gente se iba a Benidorm.
para Benidorm iban en el 600, o sea, el 600, era un coche así, más o menos como esto. Padre, la madre, los tres niños, o la suegra o el suegro, el perro y la vaca, en la parte de arriba del coche, ¿no? Llevaban ahí, pues, de todo. Llevaban de todo porque iban a un apartamento, es que a bordo de una habitación, y se metían siete. Y se tiraban una semana en Benidorm. Un día para allá y otro día para acá, porque se esperaban 14 o 15 horas. Y esas vacaciones en aquellos tiempos también eran muy bonitas, pero para el que tenía ya un montón de dinero. No se puede ir a Benidorm cualquiera. Yo no he ido a Benidorm cuando tenía 60 años, casi fui a Benidorm la primera vez. Y no me ha gustado, por cierto, Benidorm es muy feo. Hay sitios más bonitos, pues yo que sé, a Calpe, Altea, Santa Pola, pero Benidorm es que es donde va toda la gente. Yo desde luego a Benidorm no voy. Ahora en esto de Extremadura, pues es bonito también. Hemos estado viendo ahí unos conventos y donde estaba, se murió, ahí se murió el rey Carlos I de España, quinto de Alemania, que era el que descubrió, él fue el que empezó todo el tema de los Austrias, ¿no? Porque su madre, y luego empezó él, y luego Felipe II, que fue el que ya, pues todo, fue el amo del mundo, ¿no? Entonces, por eso dice que los españoles eran entonces los dueños del mayor imperio jamás conocido. Yo creo que es mentira. Si empezamos a sumar, pues también ha habido otros imperios. Vete tú a saber los chinos, ¿cómo era el imperio de los chinos? A lo mejor hace 5.000 años, o el imperio de los egipcios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que eran? Lo que pasa es que Carlos I era un tío que tuvo mucho poder, porque se juntó con uno que era de Alemania, con otro que era de Francia, y se quedó con todo él, se quedó con todo, como los banqueros. Los banqueros ahora llegan ahí, compran y compran, al final lo que se quedan es con todo, con el dinero, con los bonos, con toda la hostia se quedan los banqueros. Pues esto era Carlos I, pues un tío que... Y ahí estaba, se murió allí. Pero resulta que esto no lo sabéis vosotros, y si lo sabéis, pues os voy a hacer recordar. Resulta, según científicos, esto parece que es científico, yo veo que puede haber ahí un poco también de tema, bueno, no lo voy a dejar ahí, cada uno que piense lo que quiera. El hombre más poderoso de la historia, y sobre todo en aquellos momentos cuando él le pica un mosquito, parece ser que era una hembra de la Anófeles, y lo mató, macho, lo mató, le dio la malaria, o, bueno, se llama malaria o se llama también otra, no sé cómo se llama, malaria, bueno, una especie de enfermedad, que lo mató. ¿Cómo te queda la cara? ¿Cómo te queda la cara que el tío más poderoso del mundo lo mate un mosquito? Eso es lo que dijeron los médicos. Yo creo que ahí también había un poco de la iglesia que dijo, mirad el tío más poderoso del mundo que la mata un mosquito. Cuidado, que no fue un elefante, no, un león, que coño, se la ha comido un león. Un mosquito, macho, que es de los animales más pequeños que hay. Y mata a Carlos I, tócate los huevos, que era el rey más grande que había entonces, y yo creo que hasta ahora no había ninguno, si acaso su hijo, Felipe II, que amplió un poco el imperio. A mí que fue la iglesia, fíjate, que dijo, decir que la ha matado un mosquito, para que no se lo crean los poderosos, y que siempre estén inclinando ahí, y que la iglesia es la más poderosa. Por ahí van los tiros. Yo no estaba allí cuando se murió el hombre, yo sé que tenía la gota, pero han dicho ahora unos... un día en un programa que vi, que no, de la gota no se murió. Se murió de la malaria o una enfermedad parecida, transmitida por la hembra de un mosquito. En este caso, Anófeles, parece sí que es una hembra muy puta, porque dice que te muerde y vamos, te mató. A eso era el emperador, pero hoy yo creo que esas picaduras no matan ya, porque habrá algún tipo de medicina o algún tipo de antihistamínico, alguna cosa que te lo cura. Pero tú échale cojones. Tú imagínate que Obama, que es un hombre poderoso, ¿no? Obama, yo qué sé, que le ponga en una oreja a huevos una hormiga, por ejemplo, de esas carnívoras que hay, y le ponga, pues, está el tío echado así, está allí, imagínatelo, ahí en la hamaca, allí en Mississippi, y sube una hormiga de esas, que hay hormiga muy mala, muy cabrona, y que se meta en la oreja, y le pone 8 o 10 huevos allí. Y Obama no se entera, y con los pelillos y la grasa de la oreja que hay por dentro, ahí crían. Y tú imagínate que se van por la vena, una hormiga nada más, de esas carnívoras que hay cabronas, y se le va al corazón y se lo come el corazón. A Obama, por ejemplo, ¿no? O a Putin, tío, de esos que son poderosos, a Putin. Y que digan, joder, el Putin, el Obama, fíjate, macho, se la ha comido una hormiga, pero no una hormiga grande, sino chiquitica. Se la ha metido en la vena y se la ha comido. Y diría la gente, joder, ¿cómo es la vida, macho? Que los poderosos se los coman una hormiga
o le mate un mosquito. Y entonces dirían, ¿veis cómo no hay que desear ser grande, tener mucho dinero, hay que ser humilde y tal? Como siempre con el mismo rollo. ¿Por qué? Porque así el dinero se lo reparte entre 4 o 5, ¿sabes? Entonces si la gente dice, va, yo no quiero ser rico, ya a mí el dinero no me interesa, va, yo no quiero tener coche grande, yo no quiero tener piso, yo no quiero tener tierra. ¿Por qué? Porque así, en vez de haber 20 millones de personas que tengan mucho dinero, lo tienen 5 millones nada más. Y tienen más. La ansia, la ansia. Por eso yo eso de que Carlos I se mató un mosquito no acabo de creer. No sé qué rollo os estoy contando por las vacaciones, macho. Y las vacaciones, bueno, las vacaciones ya está. Ya sabéis lo que son las vacaciones. En mis tiempos, vacaciones, y una semana ha venido. Y, por ejemplo, a Toledo. Pues llamamos a Toledo ahí. Estábamos a 30 kilómetros de Toledo. Pero es que ir a Toledo entonces te crean que... íbamos mucho al Escorial. Y a Aranjuez, un pueblo de aquí de Madrid. Excursión a Aranjuez. Os apuntaban 40 o 50 para ir a Aranjuez. Iban por la mañana y venían por la tarde. Y esas eran las vacaciones que tenían en todo el año. Ahí en mi pueblo, ahí en La Mancha, pues la gente se dedicaba pues al campo, al trigo, al vino, a la aceituna y a poco más. Y ahora, sin embargo, yo he estado en 3 días, me he recorrido 4 o 5 pueblecitos de allí. Era una tocar de super lujo, aire acondicionado, pipa, pipa. Eso lo hubiera visto mi padre, lo hubiera descojonado vivo. Y si lo ve mi abuelo ya, bah, se muere del susto que le da la cosa. Así que... no voy a contar más porque tampoco hay mucho que contar de las vacaciones. Cada uno sabréis las vacaciones que tenéis. Preguntar a vuestros padres o los que tengáis abuelos, preguntar de dónde seáis, me da igual. A vuestros abuelos, ¿qué tal eran las vacaciones tuyas cuando tenías 20 años, abuelo? Verás qué te dice. A vacaciones. Tú eres tonto, muchacho, ¿cómo has tenido vacaciones? A cualquier sitio del mundo, los abuelos, hace 50, 60, 70 años, preguntan las vacaciones, qué bien se lo pasaba en las vacaciones. Chicos, que lo paséis bien y ya está. Y esto, como yo siempre digo, esto es lo que hay. No voy a contar más porque lo más ya sería enrollarme innecesariamente. Un abrazo, un beso, un apretón de manos y yo qué sé, opa el rayo, como siempre. Estamos ahí en segunda, vamos, no sé qué tal va la cosa. Mal va, mal ha empezado el tema, pero bueno, a ver si nos levantamos un poquito. Y el año que viene estamos otra vez en primera para pelear con todos estos gamberros del Madrid, de Barcelona, del Atleti y todos esos canallas. Hasta siempre. Porque aquí decimos hasta siempre. ¿Vale? Venga. ¡Saludos! Yo creo que ya está bien. Yo qué sé, si es que me dejáis aquí, pues yo hablo.